Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a mostrarte el G-Bunker, el nuevo lugarazo de videojuegos que te puedes encontrar en el abasto, en pleno corazón de, bueno, de la ciudad de Buenos Aires. Pero también veremos que no solamente tienen maquinolas, no solamente es un mega ciber, sino que también tiene varios juegos de PlayStation para que lo disfrutes, varios emuladores, algunos arcades, un espacio para que descansen vos o tus viejos y mucho más. Un lugar como el Just Dance para que bailes con de todo, o para que intente ser streamer, tiene su propia cabina. Todo eso y más lo veremos a continuación, pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos siguen en el canal todos los días, todos los meses, todas las semanas con nuevos comentarios. ¿Nos vamos a encontrar algún juego, alguna novedad que no hayamos jugado hasta ahora? ¿Algo de Spider-Man va a salir en esta nueva tanda? ¿En este nuevo lugarejo va a haber algún equipo de streaming local? ¿Todo eso? No lo sé, lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, mientras tanto esperamos que salga la nueva versión de Spider-Man. Vamos a ver cuáles son las nuevas novedades que nos encontramos. Por ejemplo, tenemos el stand de KitKat donde puedes jugar con VR. Y te digo, está llenísimo, es ahí nomás, en plena Plaza del Zorzal. Apenas subí las escalinatas del abasto, del shopping del abasto, y te encontrás con el G-Bunker. Entramos y ahí nomás tenés el costo de PlayStation. El costo de Living es un total de 1300 pesitos por hora, más 300 por tu mando, es decir que vos jugás solo 1600, dos personas 1900, tres personas 2200 y 2500 de A4. Ahí tenemos la fila, vamos a echarle un vistazo, que enfrente de la fila no solamente vas a cargar tu tarjeta como si fuese una tarjeta de Sacoa, sino que tenés ahí todos los precios de las PC Gamers, del lugar de entrenamiento, que son como las PC Gamers pero un poquito más cerrado y un poco más caro, y también te venden merca tecnológica para que tengas tus propios teclados gamers, tu remera gamer con el equipo ahí de Movistar, también, mirá, patrocinado por Fila. Tenés de los equipos más importantes que van a pasar por este local. Seguramente vayan a ver algún evento, seguramente vayan a traer algunos equipos gamers y los metan acá a hacer sus directos en vivo. Pero bueno, tenés varias remeritas ahí, muy copadas, la de Fila está bastante buena. Y qué más. Mientras tanto, mientras esperamos para ingresar en el G-Bunker, vemos que sale una nueva tanda de videojuegos de PlayStation muy copada. Tenemos por ejemplo Destroy All Humans, una nueva versión muy tremenda para disparar con de todo. Es un shooter en tercera persona con mucho humor, con mucha carga humorística y con toda la calidad que no tenía sus versiones anteriores. Pero aún así conserva el mismo espíritu, pero para una nueva consola, para un nuevo poder. También acá ingresamos y van a ver que al costadito están las maquinolas con todas tus bebidas energéticas, con todas tus gaseosas, todas tus cocuchas. Ahí tenés todas las Monsters, que de a poco van entrando más y nuevas versiones de la Monster. Tenemos varios tamaños de jugos, de Coca-Colas, Aguaquín. ¿Y cómo es el sistema? Ahí tenés un QR, un código QR que pasas con el celular, agarras lo que quieres y pagas directamente. Y es así como se te abre para que lleves lo que quieras. Pero bueno, de precios todavía no vimos cuánto cuestan. Después tenemos acá una mini cabina fotográfica y al costado que ingresamos, ya vemos que hay varias, ahí está copado, un pequeño escenario arcade. Ahí ya está todo el ciber, acá está la zona camper para que tus padres digan, estén esperando una hora o dos. Y tenés el sector clásico con tejo, ahí también tenés, no sé si te tejo se juega mucho al día de hoy, pero me copa, a mí me gusta el tejo. Y acá ingresamos en el Box Talent. Te digo, es un espacio cerrado para que practiques karaoke con de todo de forma profesional. Lo puedes grabar vos por tu cuenta. Se entra de uno o de a dos, me parece. Y uff. Tenían una máquina de grúa, tenían una máquina de agarres también para comprar, para agarrar funquitos, pero son funcos, ojo, no son los funcos originales. Te aviso porque te das cuenta con la caja, pero son de buena calidad. ¿Cuánto cuesta la jugada de esta máquina de grúa? 190 pesardos, y yo no sé ustedes, pero yo en un tiro no agarro una caja. A mí me tomas como 5 tiros, como 5 jugadas para poder agarrar un peluche, una caja. Así que, mira, tienen variedad de Funkos, pero no sé si a mí me sale a la primera, no sé si a ustedes les saldrá. Comentanos debajo del video si vos sos muy groso, muy gamer, muy copado, muy sortudo como para agarrar Funkos en estas máquinas. Y acá, obviamente, tenemos el tejo con contador electrónico también. Con el contador para que te diviertas con tus amigos. Y mientras jugas un poquito, ves algunas partiditas que están en vivo. Mientras que en la otra pantalla
Ahí arriba tenés todos los pasos del Just Dance, que justamente ahí en este mini anfiteatro tenés para que bailen. Y al lado, esta es la zona de training. Es como la zona, como el ciber, pero más cerrado para equipos, para que un equipo mismo se instale, se ponga a jugar. Y ahí más abajo vamos a las cabinas de grabación, patrocinadas por Razer, con la silla gamer, ahí también tenés la iluminación, la máquina a todo trapo, con toda la potencia gamer, y tenés también para poner tu cámara y tu cuenta de Steam. Recuerden eso, chicos. Tienen que tener sus cuentas habilitadas para meterse acá en una de estas dos cabinas insonorizadas, porque todo lo que digas acá adentro no se escucha afuera. ¿Querés gritar? ¿Querés divertirte? ¿Querés bailar de la emoción? No se escucha afuera. Mirá esa pantalla, tenés al costado de la pantalla para ver todo el super chat, para ver todo el chat de YouTube. Y acá ingresamos en la zona donde van los pibardos al Mega Ciber. Este es el Mega Ciber 3.0 de la actualidad, señores. Tantas cabinas y tantos juegos que tenés para jugar. Me parece una barbaridad muy copada. Pero eso sí, está costando 150 pesos la hora. 150 pesos la hora con varios juegos que son, te digo, tenés algunos MMOs, tenés algunos FPS, tenés algunos juegos bastante copados. Pero sí o sí, tenés que tener tu cuenta de Steam a la hora de meterte. Ahora sí, va, no solamente de Steam. Pero bueno, ahí tenemos un teclado Super Gamer con RGB bien brillante. No lo puedes actualizar, viene con ese color. Ahí tenemos que vos ingresas la tarjetita. Cuánto querés jugar, una hora, dos horas, tres horas. Y tenés acá la silla cómoda gamer, es liviana. Es para un gamer chico, no para un gamer de peso pesado. Y unos buenos auriculares para meterte de lleno en cualquiera de estos juegos. Muy buena compu, claro que sí. Qué tan potente es. Eso no nos lo quisieron decir. Pero bueno, tenés ahí un espacio bien oscuro con un pequeño dibujo flúor. Y acá está, esta es la zona de PlayStation, donde vas a tener varios juegos. Tenés varios jueguitos de fútbol. Tenés para jugar el Mortal Kombat. Tenés para jugar juegos de carrera, juegos de peleas. Vamos a ver cómo viene esta partidaza. Porque sí, porque si vos jugás con un solo joystick, tenés un precio. Y después vas sumándoles 300 pesos por cada joystick. Es decir, puedes estar con tu tía, puedes estar con tu mamá, pero si vos jugás solo, es más barato. Pueden ingresar varios, claro que sí. Son 8 televisores, son 8 sofacitos. Se van en grupos y te dan por número porque se llena totalmente esa área. Y ahí sí, vemos un pequeño Pong de Atari, pero este es un Pong físico. Es decir, vos girás la manivela y directamente se va moviendo. Después tenemos acá nuevamente los precios. PC Gamers, área de training. Lo único que no tiene precio es en la zona camper. Y mirá estos. Acá abajo en la entrada vos tenés los Funkos, pero estos son los originales. Así que estos van a estar costando un poco más. Y tenés varios modelos. Algunos modelos son copados, otros modelos son exclusivos, que los encontrás solamente en los eventos. Y para cerrar, chicos, te vas a encontrar con un pequeño simulador de Logitech de carreras para los más chiquitos. El True Force G923 con una pequeña pantallita. Todo esto para los más chiquitos. Obviamente también tiene su costo, pero es un buen simulador de carreras profesionales. Imagínate si lo hubiesen hecho más grande, con más potencia para los más adultos. Ahora sí, nos vamos yendo del G-Bunker. Pero, ¿qué te puedo decir? Vamos a hablar un poquito de la experiencia del G-Bunker hasta ahora, mientras vemos cuáles son las novedades en los juegos de PlayStation. Bueno, para mí es una buena opción si vos querés ir con amigos, si querés ir en grupo, de una forma tipo mensual, no sé si semanalmente, porque tiene un costo total como si fueses al cine. No me iría totalmente al cine una vez por semana. O sea, si pudiese hacerlo, sí, señor. Sí, lo haría día tras día. Sería un vicio del cine. Pero hablando de costos efectivos, no es algo como para irse todos los días o todos los fines de semana. Te cuesta exactamente igual, un poco más, que irte al cine. Y al día de hoy hay muchas opciones variantes. El tema de los juegos que tiene, si vos, por ejemplo, no tenés una consola de PlayStation 4 o 5, te sirve irte ahí, jugar ahí un poco con la Play, porque no la tenés en tu casa, y te divertís con los juegos que tienen. Son juegos universales, Mortal Kombat, tenés el FIFA, tenés juegos así de peleas. Pero si vos vas para jugar juegos online ahí solo y necesitas ingresar con tu cuenta, es decir, vos ya jugás desde tu casa y vas a levelear a otro lugar, no te sirve. Si vas en grupo y jugás sin importar que vos empeces a jugar desde cero,
Ahí sí capaz te divertís un montón, más con los juegos FPS, más con los juegos de disparos. Pero para ir por sí solo, ya teniendo una cuenta en tu casa, realmente no sirve. Es una buena experiencia, date una vuelta, pasate por el abasto, fíjate qué cosas te puede gustar de ahí o no. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Esperamos que esto te haya divertido, hecho pasar el rato, informado, y nos vemos siempre derechito al vicio. Oh.